Buenas noches y bienvenidos a este espacio que hoy, pues, tenemos la suerte de dedicar y de contar con la primera autoridad municipal del de, municipio de Benalmádena, es decir, con la alcaldesa Paloma García Galvez. Alcaldesa, buenas noches. Buenas noches, Paco. Eh, vamos a empezar una nueva temporada y dirán ustedes, en diciembre estamos acabando. Sí, pero aquí, como tenemos nuestra cuenta particular, y les digo, vamos a intentar ajustar. ...agendas, sobre todo teniendo en cuenta la de la alcaldesa... ...si en algo me equivoco usted me corrige por favor... ...para estar aquí todas las semanas... ...unos 20, 25, 30 minutitos... ...para ir hablando pues de todo lo que ocurre... ...en el ayuntamiento, en Benalmádena... ...y en definitiva bueno pues puede ir conociendo... ...esa gestión que se está haciendo... ...y que cada vez se hace más densa... ...más extensa... ...y más importante, yo sé que esta pregunta es una... ...tópica, típica pero yo creo que al mismo tiempo... ...muy doméstica, ¿cómo estás o cómo está usted?... Estupendamente Paco, muchas gracias y sí, a partir de ahora creo que vamos a intentarlo. Esos 25 minutos los sacaremos cada uno de nuestras agendas para poder estar aquí con con todos los ciudadanos de Benalmádena. Porque lo que sí es cierto es que bueno, se van haciendo muchas cosas ...y hay que reconocer que muchos programas que hemos hecho... ...intentado hacer cada 35, 40 días... ...a muchos temas se nos escapaban... ...y la verdad que era una pena... ...pues, hombre, desaprovechar esa gestión que se está haciendo... ...y sobre todo, para que el vecino conozca... ...lo que se está haciendo en el día a día... ...que no son pocos... Eh, municipio turístico, bueno, antes de empezar... ...ya estamos oliendo a Navidad... ...sí... ...las castañas Las que empezaron en noviembre... Uh -huh el alumbrado ya hemos hablado, el alumbrado algunos belenes cómo ve usted las la pastorales Navidad? es muy tradicional eso yo creo que sí bueno digo creo que sí porque lo estoy viendo el día vamos <laughs> perdón eh, tradicional lo que estamos haciendo en Almadena porque una de las de las ideas que tiene el equipo de gobierno es la de mantener apoyar y fomentar lo que son las tradiciones del, del municipio y por eso pues ayudamos a todas las asociaciones a todos los grupos pastorales eh, que se dedican pues a recuperar esas tradiciones de pasacalles, de villancicos, de pastorales. ...y bueno, eso es lo que corresponde en estos días... ...y además estamos encantados de hacerlo. Porque también, eh, yo incido en eso de manera especial, alcaldesa... ...somos un municipio turístico, reci... yo sé que el mensaje... ...quizás sea un poco repetitivo, pero hay que tenerlo en cuenta... ...y quizás valorarlo, un municipio turístico recibe mucha influencia... ...de hecho, qué cantidad de extranjeros residentes tenemos... ...y que cada uno nos aporta su costumbre, que es bienvenida... ...pero el compaginar lo nuestro con lo de fuera, ¿no?... ...hacer de esto, ya no un municipio, yo creo que ya es momento... ...de llegar a de decir, ciudad". Bueno, Benalmádena es una ciudad muy acogedora, es una, una ciudad solidaria y ya has visto que hace unos días precisamente celebramos ese encuentro navideño de carácter internacional que ya se, celebra por, se ha celebrado por sexto año consecutivo con la idea de trabajo que se va realizando durante todo el año de integrar a todos los residentes extranjeros en lo que son las costumbres tradicionales de España y fundamentalmente de Benalmádena, pero también con esa idea de absorber Ver eh, las tradiciones de otros países y de ponerlas en práctica. Uh -huh. También son es oportunidades estos encuentros, eh, porque cada. y sobre todo en estas fechas tan especiales donde se acerca usted o al no se acerca a usted y bueno, y, y se produce esa distancia corta, ¿no? No digo, pregunto. Sí, la verdad es que es divertido, curioso, uh -huh. entretenido y sobre todo, pues. Interesante y, sobre, y también el, el hecho de que, de que tantas culturas de que tantas culturas convivan es un ejemplo de, de civismo y de ciudadanía. Usted es una persona es abogada, a la alcaldesa, madre, eh, todo eso. Eh. Pero además, eh, bueno, pues habla inglés, lo habla, lo domina bastante bien. No, 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 verás dónde va usted la pregunta. Me mira si la recomiendo este me va a preguntar. El hecho de conocer la lengua británica, en este caso de inglesa, hace que a la hora de tratar con los ingleses, por ejemplo, o bueno, la gran mayoría, todo el mundo habla inglés, le hace eh, no solamente ver, sino pensar también en inglés, es decir, entenderlos mejor. ¿Se produce.? Bueno, para, para poder pensar en inglés hay que estar muy imbuido de esa de esa cultura inglesa y yo no, no llego a, a tanto. Pero por ejemplo pero... cuando le piden algo y se lo piden en su propio idioma y usted le puede entender... Yo me imagino ir a cualquier país del mundo, yo hablar español y que el mandatario me entienda perfectamente, yo creo que recoge recoge la esencia de lo que le quiero decir. Pregunto. La verdad es que eso sí que ayuda. Ayuda porque en el fondo lo que es, lo que viene saber es la, la mentalidad tan distinta, tan diferente, de, de la nuestra. Y entonces puedes llegar a comprender cosas o situaciones que para un español, para un benarmadense, pues a lo mejor sería tan raro y tan y tan complicado de, de entender a lo mejor pues esa frialdad o flema británica que dicen algunos que tiene sí. ¿eh? pues para nosotros sería pues un poco de decir no le importa o no tiene interés cuando en esa misma situación a lo mejor nosotros pues, nos pondríamos un poquito histéricos o nerviosos o por lo menos apasionados. ¿no? Y, y bueno, lo que haces es intentar ponerte en el lugar del otro, empatizar con el otro y así poder comprender y atraértelo incluso hacia tu forma, hacia tu forma de pensar o por lo menos para poder explicar lo que sea que te hayan preguntado o que quieran solicitar. Así que, aunque seamos dueños de la lengua de Cervantes, es importante ser universal también. El alcaldesa, eh, un tema con el que yo sé que usted, desde que llegó a la alcaldía, mmm, ha trabajado, bueno, y ahora también se inicia otra, o, otro periodo importante. El, volvemos a lo de siempre. El lugar turístico, ciudad cosmopolita, tenemos que atender a todo, no nos puede faltar de nada. Es como decíamos en un programa, ese gran casa donde tiene que haber todo, me refiero al SATE. Sí. Ese servicio de atención al extranjero, de la policía, la seguridad, se ha dado un paso muy importante. Pues sí, la verdad es que se ha dado un paso muy importante, es el servicio de atención al turista extranjero. Eh, la verdad es que cuando nosotros vendemos nuestro municipio como lugar turístico, lo que queremos vender, además de las excelencias de lo que es la ciudad, de, de las playas, del clima, de, de todas las atracciones que tenemos, es sobre todo seguridad, que la persona que viene de fuera aquí se sienta, bueno, al menos como en su casa. Y igual de seguro por lo menos. Y con este servicio de atención al turista lo que se pretende precisamente es consolidar esa, esa seguridad que ya eh, presenta nuestro municipio. Eh, la idea del SATE es poder atender al turista eh, en, en su propio idioma. Nadie quiere viajar y tener un problema, pero si por desgracia ocurre... ...pues que, el, que esa persona, que el turista... ...el que ha sido agredido, el que ha sufrido un robo... ...o que ha sufrido o ha sido víctima de un delito... ...pues pueda ser atendido en su propio idioma... ...es muy importante, precisamente por esa empatía... ...de la que hablábamos antes... ...porque no es lo mismo eh, poder decir a alguien... Eh, ...me han pegado un tirón que no sé cómo decirle usted lo que me han hecho. ¿no? Claro, Entonces, volvemos un poco al principio. De lo que le preguntaba yo de, de hablar en inglés y ¿sí? de, de ponerte en la, en la piel de, del extranjero en este caso. Sí, el servicio pues, va a consistir en eso precisamente, en colaboración con la policía local, la policía nacional pues va a tener a, a, dos, a dos personas que van a atender en, en el propio idioma al turista que haya sufrido algún tipo de percance. Y bueno, pues por ejemplo, le van a ayudar a ponerse en contacto con familiares o le van a ayudar a realizar los primeros pasos o los primeros actos para poder cancelar una, una tarjeta de crédito si es que se lo hubiesen robado o bueno, ponerse en contacto con el propio consulado. Y, y todo eso pues la verdad es que facilita mucho eh, pues, la situación desgraciada que haya, podido, que haya podido ocurrir. Y eso sin lugar a dudas ayuda a favorecer... Benalmádena un destino turístico de excelencia. Mire usted, voy a un lugar que está bonito, un lugar que no. Sí, yo sí, es yo escribo en la costa, entonces eso lo tengo muy, lo, lo percibo así, no, me imagino, porque siempre es lo que usted decía al principio, ponerte un poco, empatizar, no, un lugar donde la seguridad es importante. Pues mire usted, es el paraíso. Sí. Pregunto. Sí, sí, es cierto. Eh, Sabes además que en Benalmádena hay muchísimos voluntarios extranjeros, residentes que lo que hacen es ayudar a, a otros extranjeros que a lo mejor no dominan el idioma y, y colaboran pues en hospitales, en comisarías, en, en, centros, en centros municipales, en, en, en lugares institucionales y les ayudan y la verdad es que eso favorece mucho esa vinculación, esa relación entre entre el turista y lo que es el residente, o sea, el, el propio la ciudadano. La tranquilidad. Sí, les proporciona esa tranquilidad que, que realmente necesitan en momentos difíciles. Uh -huh. Eh, ¿Cuándo se pone en marcha? ¿Hay alguna fecha ya para saber? Pues la verdad es que esperamos que a primeros de 2014 se ponga en marcha Porque lo único que faltan son los elementos eh, materiales Es el mobiliario es de el, que va a ocupar El mobiliario está, lo que falta es el ordenador y el sistema informático Que es especial que tiene la Policía Nacional Y eso es lo, lo que falta por conectar Y esto alcaldesa, porque claro, uno se ha estado ya preguntando ella Es casi una enfermedad ¿Eso también le va a suponerse tener un control de todo lo que ocurra en Benalmádena? ¿A diario? Pregunto, no lo sé. Sí, el desde, control, desde el desconocimiento total. ¿eh? Sí, el control existe. La policía, la policía local y la policía nacional realizan una actividad de colaboración conjunta. Y, eh, bueno, y a bueno, ya nosotros pues nos tienen informados tanto a la concejala de seguridad como a mí de todo lo que va ocurriendo en el municipio durante, bueno, pues generalmente durante las noches que es cuando se podría a lo mejor complicar un poco las situaciones y sí, eso es lo que va a ocurrir, que vamos a estar perfectamente informados o más informados todavía de lo que, de lo que ya estamos. Es decir, que si le quedaba un poquito de tranquilidad la va a perder, ¿no? pregunto no sé no porque bueno, el es un municipio seguro sí no la verdad que sí, no no te hay que tener en cuenta pero bueno ya el saber que estás atento ahí y tal no sé, no sé es que como no me puedo poner en ese pellejo por eso le digo de no sé tanto ya te decía los cuerpos de seguridad tanto la policía local como el cuerpo de bomberos pues nos mantienen perfectamente informados de, de todo lo que va de todo lo que va acaeciendo. Y eso también, que quieras que no, pues al saber lo que ocurre, ayuda a tomar medidas que hay que hacer y poner en marcha para evitar o ayudar o favorecer. Claro, todo, todo te ayuda a mejorar. Todo lo que no está cubierto en algún momento, pues aprendes a ir eh, cubriéndolo. Pero la verdad es que por ahora todo el sistema que, que tenemos, pues está funcionando perfectamente, se está trabajando muy bien. Ya sabes que tenemos, eh, bueno sistemas en la policía local como es el, el grupo de paisano y, te, y, y bueno hay cosas que vamos introduciendo para que la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos pues sea cada vez cada vez mayor y usted que hasta hace poco en un despacho colegio de abogados eh, abogada de golpe bueno de golpe el tiempo llegar a la alcaldía y manejar todo Permíteme un término, me coloque Todo este cotarro de información, de... No sé, ¿cómo, lo, ¿cómo se asimila? ¿Cómo lo lleva usted? Bueno, llevarlo lo llevo bien. Yo la verdad es que estoy encantada y estoy contentísima de estar haciendo la labor que estoy haciendo. Y además es que poquito a poco vamos viendo eh, los resultados del esfuerzo y del trabajo que todos los concejales del equipo de gobierno eh, estamos realizando en el municipio. Es un trabajo agotador que te lleva... ¿Hay quien 24. Dice que es una película sin fin, ¿es verdad? Pregunto. Sí, la verdad es que sí, porque además hay veces que el final lo puedes poner tú, como es en el caso de las obras que hemos ido realizando durante todos estos días, eh, durante todos estos meses. Pues, pero hay otras veces. Haciendo cochas frías, yo creo que no van a terminar. Pero bueno, <laughs> si usted le pone empeño. Que no van a terminar, al contrario. Saldrán más, quiero decir. Precisamente con la concejala de vías y obras, las obras se van terminando y se van iniciando otras nuevas. Sí, la a verdad es quiero. que es una mujer que no que no para de. De imaginar y de inventar, y además de, de buscar dónde puede sacar fondos para, para continuar con los, con los trabajos, además de asentamiento y de embellecimiento de Benalmádena. Porque había muchas zonas que sí que necesitaban y hay muchas que siguen necesitando eh, ese trabajo y ese esfuerzo que, que estamos realizando. Pero además te digo que no es un trabajo que se haga de forma aislada eh, solamente por una concejalía. Yo creo que todas las concejalías están interconectadas de alguna manera. Pues porque se utilizan, por ejemplo, servicios operativos para hacer determinadas obras, o se utilizan eh, la Concejalía de Parques y Jardines, pues porque, aunque estás arreglando un acerado, necesitas a lo mejor cortar un poco pues raíces de algún árbol que están levantándolo para que eso, para evitar esa situación posterior. Y entonces, por eso te digo que. Que todas hay que tirar de todo el mundo, vamos. Todas las concejalías están implicadas las unas con las otras y la verdad es que creo que estamos trabajando muy bien, con mucha energía y, y mirando hacia adelante. Hablando de eso que decía usted que, que las jorbas se, ahora se terminan y hay que seguir haciendo, pero se terminan, que es importante. Bueno, Solimar ya nada más que queda que lo envuelvan y le pongan un lacito digo porque ya por fin también lo han podido asfaltar ya está sí. terminado no pero ya se le ocurrirá algo es cuestión de tiempo pero me, imagino, bueno, me refiero a eso que ya sí. se habrá terminada sí. asfaltado incluido Sí, bueno, esperemos no tener que levantar no. ninguna vía más ahí en la zona de la Plaza de Solimar. Pero sí es verdad que a pesar de las incomodidades que se tuvieron en el mes de en los meses de verano porque la Plaza de Solimar estaba sí, te terminándose, yo creo que todos lo comprendieron. Y precisamente el asfaltado que era tan necesario se había dejado para este momento para evitar que, que la aglomeración de, de estos meses de, de verano del turistas pues... Supusiese todavía más inconvenientes. Y ya por fin pues, se ha terminado y has visto lo bien que ha quedado precisamente esa entrada hacia Benalmádena que tanto lo estaba pidiendo ¿eh? con el asfaltado eh, hasta la zona del puerto deportivo. Entrada principal de una de ellas, porque luego está la dirección a Marbella, desde, desde Málaga, el puerto, qué bonito todo, ¿no? Como está asfaltado, todo pintadito, es para decir, por favor, que no la utilicen, ¿no? Por ahí está el trabajo luego de mantenimiento, claro está. Bueno, lo que hay que hacer es utilizar las cosas con responsabilidad claro. ¿eh? y, y mantener. ¿no? Pues si podemos evitar tirar papeles al suelo o si podemos evitar eh, los patines que tienen sus zonas para poder patinar, pues evitaríamos, por ejemplo, pues que se nos rompieran los bordillos de las aceras. O, otra serie de pavimentos que a lo mejor pues son más delicados y no pueden resistir pues el paso de las de las ruedas que ya te digo, tienen todos los patinadores y todos los aficionados a este tipo de deporte tienen en el Parque Innova un sitio especial y preparado para, para eso. Es importante ese mensaje que usted acaba de dar, que aunque estamos hablando, pero se están lanzando mensajes, el hacer ver quizá a los ciudadanos que. Todos, si esto es una gran casa, que es de todos y que todos tenemos que mirar por ella. Digo porque me llama más la atención que usted lo repite mucho y bueno, me imagino que aparte de que tiene esa conciencia, hacer transmitir esa concienciación a los vecinos, ¿no? Que esto es de todos. Yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión y yo saco mucho a relucir a mi abuela. Pero pues me parece que muy buena receta. Ella decía que no es más limpio el que más limpia. Sino el que menos, claro. Sino el que menos mancha. Entonces, bueno, pues si, si todos somos un poquito responsables y enseñamos a los niños a utilizar papeleras, que también me dirán que faltan papeleras, cierto, cierto. Estamos también renovando todo lo que es el mobiliario urbano, pues pues todo eso va a ayudar a que el día de mañana tengamos ciudadanos responsables y que además pues tengamos que destinar menos operativos a este tipo de actividad que pudiera ser la limpieza para destinarlos o dedicarlos a otras actividades, así que se trata de optimizar optimizar los recursos con ese comportamiento responsable. Uh -huh. Eh, Solimar, y, y nos vamos a otra avenida o a otra vía muy, muy importante. A mí me. Ha venido a Bonanza, ¿eh? Ah. Pero me llamó la atención, eh, y me, permítame usted un poco la licencia. Eh, bueno, iba usted con Concha Cifrián hablando con los vecinos, señoras mayores, y además le cogían del brazo y le apuntaban con el dedo. No, allí, allí, ahora usted allí, allí. Y aquello digo, mira, si no se hacen lo que yo diga ya, porque yo. No, me llamó aquí la atención, ...y sí, es el, el tener en cuenta a pie de calle lo que el vecino diga. Eso es importante, ¿no? Ahí no hay, no hay probabilidad de que se equivoque porque ha hecho lo que el vecino le ha pedido. Sí, la verdad es que, hombre, el que vive en la zona sabe exactamente qué es lo que está mal, qué es lo que se ha roto o qué es lo que se puede mejorar. Y, y bueno, por supuesto, tenemos que contar con los vecinos, porque uno, eh, aunque pase a menudo por, por la zona, no vive allí y, y a lo mejor pues, no ve el detalle o la causa. ¿Qué le decían, qué le decían al alcalde? Eh? Bueno, pues, no sé si hay algo... primero me decían que hacía muchísimos, muchísimos, muchísimos años que no se había tocado la Avenida Bonanza, que la Avenida Bonanza nadie le había echado cuenta, que nadie se había preocupado de ella, que ellos son ciudadanos como los demás y que pagan sus impuestos, pero que hacía mucho tiempo que se sentían un poco abandonados o, o descuidados. ¿eh? Y la verdad es que estaban... Contentos de que por fin un equipo de gobierno y la concejala de Vías y Obras se hubiesen molestado en ir allí. Eh, Preguntar a los, sobre todo a los que viven a pie de calle, que son los comercios. Sí, lo que utilizan aquello, lo que están ahí todos los días, claro. claro. Y, y si hubiese molestado eso, en preguntar y en saber cuáles son sus necesidades, y, y bueno, y intenta intentar ponerles eh, remedio o por lo menos paliar eh, dentro de nuestras posibilidades esas, esas situaciones. Y la avenida de Bonanza, pues la verdad es que eh, aprovechando también el, los trabajadores del plan de empleo, porque... Eso lo quiere decir, que es una doble... ¿eh? Sí, sí, claro, es que yo creo, creo firmemente en la lealtad institucional y, y creo que todo lo que se pone a disposición de, de los municipios, tanto procedentes del gobierno central como procedentes de la Junta de Andalucía, pues es necesario y es obligación del municipio utilizarlos, porque... Porque para eso están, para claro. eso, para eso se conceden, y para eso también los ciudadanos, todos pagamos nuestros impuestos. Efectivamente. Todos. Hablando de pagar, hablando de pagar, y yo me imagino que eso tiene que ser, porque forma parte también de cuando hablamos de crear riqueza, generar empleo, bueno pues los ayuntamientos se han convertido en protagonistas, me lo tendrá usted que reconocer. Me refiero al pago de proveedores. ¿Eh? Ese segundo pago importante que se aprobó el otro día y que bueno que va a ser una bocanada importante de oxígeno para el pequeño y mediano empresario de la localidad. Sí, aprobamos el otro día en el pleno eh, siete millones y pico y la verdad es que, que ha sido una idea muy buena del, del gobierno central en este caso, pues para, para poder ayudar a los ayuntamientos. ...a abonar y a pagar a aquellas personas, a aquellas empresas que han estado. Eh, bueno, proveyendo al ayuntamiento de material o de trabajos o de obras. Y claro, y no se les había no se les había pagado en tiempo. Así que la verdad es que una forma más de incentivar. Eh, el empleo. y de incentivar el mantenimiento de las empresas. eran 190 empresas, alcaldesa, porque claro. Eh... A lo mejor una multinacional, a lo mejor la deuda que se mantiene con una pequeña y mediana empresa, a lo mejor una cantidad que para una multinacional es de risa, pero para esa pequeña empresa de 5 o 10 personas, pues o le das vida o los hundes claro. y los tienen que cerrar. Y sí que esto va a suponer, y también como el dinero... Circula. ...a veces, efectivamente, eso es lo que se pretende... ...aunque no queremos entrar en otro debate... ...no, me quiero quedar aquí en este... Sí. ...me refiero, proveedor recibe, empresario cobra... ...paga trabajadores, trabajadores consumen... ...y empieza el círculo. Claro, es eh, un balón de oxígeno, la claro. verdad... Para, ...para las pequeñas empresas porque... ...porque como tú decías bien... Eh, ...hay quien no puede subsistir pues... ...manteniendo una deuda, o sea, tienen, necesitan... Eh, recibir su, sus honorarios, el claro, trabajo por el que, a, que han realizado que y tienen que tienen que ser abonados, tienen que satisfacerse ese, ese pago. Pero es que además, aunque se está promulgando y se está fomentando eh, la austeridad, yo creo que deberíamos hablar sobre todo del consumo responsable, ¿eh? porque consumir es necesario para que la economía funcione. Pero claro, si no consumes no hay comercio, si no hay comercio no hay tiendas, si no hay tiendas no hay empleo. Eh, y esa yo prefiero utilizar el término de, de consumo responsable antes que el de el de austeridad. Ya creo que estamos en un momento en el que el optimismo tiene que llegar a todos los hogares eh, del municipio y, y bueno, yo creo que la Navidad además es un es un buen acicate. Precisamente para ese optimismo y para esa buena voluntad. Lo vamos a despedir ya prácticamente, ...no va el tiempo. Pero yo no quiero despedirme sin hablar del Castillo Bill Bill. Tuve la suerte, a, creo que una semana hace dos, con la concejala de Vías y Obras, hablar sobre ese tema y además que nos facilitó unas imágenes aéreas. Es que claro, hay veces que no te das cuenta de lo que tienes. Hasta que no te lo enseñan desde otro lugar, ¿verdad? Curioso, sí. ¿no? Sí, la verdad es que las imágenes aéreas a las que te refieres eh, te dan una perspectiva distinta, claro, porque el valor que... te permiten ver, por ejemplo, la luminaria de, de, de la parte de arriba del techo del, del minarete. Eh, te permiten verlo y apreciarlo porque o lo ves desde dentro ¿eh? entras y miras hacia el techo y observas cómo entra la luz desde allí o si no no lo puedes ver eh, hombre lo puedes ver también desde cualquier punto del arroyo de la miel porque tenemos ese municipio así con esa suave ese suave caída ¿no? hacia el mar que tiene, te permite tener vistas prácticamente desde cualquier punto del municipio y ves que se ha puesto también una iluminación preciosa y entonces le da esa ese empaque, esa categoría o esa, esa imagen tan agradable cuando ya está el crepúsculo, ¿no? que, que lo ves por la noche. Y, y otro aspecto muy bonito, otro punto de vista precioso, es verlo desde, desde el mar porque cuando ahora que, que estamos sabes que también estamos fomentando tanto los deportes náuticos cuando desde cualquier barquito de vela el, ves el lo que es el litoral el frente el frente litoral y ves el castillo un poco Enmarcando. Es un poco como el faro del, no de Ben bueno, Entiéndame el faro que describe dónde estás. Sí, sí, además ¿no? es que como sobresale un poco en el paseo marítimo hacia, hacia la playa, hacia ese acantilado, la verdad es que tiene un aspecto tan. Y, y la idea de. de el, 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 la idea de, perdone, el, el, de. en el acto de inauguración, de presentar. Bueno, de hablar de la historia, de remover, de decir dónde estamos, dónde vamos, conservamos, tenemos. No sé. Bueno, la verdad es que sí, fue una historia muy bonita la que nos contó eh, Concha, la concejala de Vías y Obras, y que se había, había puesto tanto empeño. Sí, pero en, poner en valor, en ¿no? Sí, el... Fue una historia bonita, curiosa y además ya sabes que a partir de ahora tenemos que llamarle el Castillo de El. ...Bill, Bill. Sí, que ya sabemos por qué se llama así, es curioso. Eso es, ese, y lo, como hacemos nosotros, le ponemos a las casas... ...los nombres pues, de los sí, miembros de la sí. familia, ¿no? O por lo menos la sílaba inicial de los miembros de la es familia... Especial. ...y eso fue así como, así como se bautizó. Entonces, ¿contenta y satisfecha como ha quedado el castillo? Muy contenta, la verdad es que el trabajo de los arquitectos en la remodelación ha sido importante, también la implicación de todos los técnicos, eh, has visto que ha habido bueno, alguna reforma en lo que es eh, la propia entrada hacia el castillo, a mí es que me gusta mucho recordar lo que decía el arquitecto eh, Salvador Espinosa, que fue el encargado de la remodelación, es... Eh, todo el pavimento de, de la plaza, de la zona, es como una alfombra roja que te lleva hacia sí, adentro de, del castillo, con lo cual todo lo que son las, las bodas, por ejemplo... Le da es un empaque especial, ¿verdad? Claro, es como si te hubiesen puesto la alfombra roja y tú <laughs> Para que entras... Tú te cases. <laughs> sí así que luego además se ha, se ha tenido muy en cuenta la movilidad ¿no el, la accesibilidad porque han desaparecido los escalones que había en, en la entrada de manera que pues cualquier persona en silla de ruedas o cualquier cochecito de bebé pues puede entrar suavemente hacia el castillo no tiene que hacer esos movimientos extraños con cualquiera diría alcaldesa que pase a usted por el castillo Bill, Bill de la forma que me lo cuenta <laughs> bueno, claro, que sí, claro que sí por supuesto Bien. por supuesto pues además... tenemos que... Perdón. Creo que, que, que todos debemos hacerlo y todos debemos vivir eh, nuestro municipio. Pues llegamos al final. A mí, yo sé que ya casi estoy fuera de tiempo, pero mmm, me gusta hacer esta pregunta para finalizar. ¿Es importante creer en lo que se hace, verdad? Por supuesto, por supuesto que es importante. Es importante creerlo y quererlo. Muy bien. Alcaldesa de Benalmade en la Paloma García Gable, muchísimas gracias. La semana que viene echamos otro ratito. Otro ratito, ya justo antes de Navidad. ¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a usted un millón de gracias y ya saben, la semana que viene seguimos compartiendo un ratito, bueno, pues oír, escuchar, saber qué se va a hacer, qué se quiere hacer, qué se ha hecho en voz de la primera DIL, de la primera autoridad municipal del ayuntamiento de Benalmade. Hasta la semana que viene.